una quinta cuestión clave en la interpretación del Quijote es la que afecta a los géneros literarios convocados en el Quijote. El Quijote es una obra que relabora todos los géneros literarios anteriores a él y los transforma, de tal manera que podemos decir que a partir de unos géneros literarios preexistentes en la tradición hispano-grecolatina, Cervantes relabora completamente las partes esenciales, integrantes y distintivas de esos géneros literarios, dando lugar a géneros literarios nuevos que han marcado, que han determinado de manera esencial y de manera irrevocable la evolución posterior de toda la literatura universal. Esta es una de las cuestiones absolutamente claves en la elaboración del Quijote. La asunción y la transformación absolutamente revolucionaria y radical de todos los géneros literarios anteriores a Cervantes. De hecho, podríamos decir que el Quijote es una novela de novelas, es una novela de géneros literarios que experimentan transformaciones decisivas, las cuales transformaciones han marcado de forma irrevocable el destino de la literatura universal. ¿Cuáles son esos principales géneros literarios convocados en el Quijote? Pues son al menos 10. Podrían señalarse más, pero vamos a señalar 10 fundamentalmente. En primer lugar, la novela de caballerías. La novela de caballerías objetiva el código de un mundo ideal que resulta completamente ridiculizado, parodiado y satirizado en el Quijote. Evidentemente, el Quijote no es una novela de caballerías. El Quijote es una novela que rompe completamente el horizonte de expectativas y el modelo kitsch establecido por las novelas de caballerías. De tal forma que criterios como el de milicia y amor, militia et amor, son absolutamente parodiados y ridiculizados desde el punto de vista de que constituyen modelos ideales de un mundo pretérito que ya en la edad moderna resulta completamente inviable. Las guerras no se pueden hacer como se hacían en la Edad Media porque la institución del Estado como una institución moderna, como una organización moderna, ya no permite que los individuos mercenariamente, como caballeros andantes, puedan servir a tales o cuales señores feudales porque el feudalismo ha sido reemplazado por el Estado moderno. Las figuras de gran posición estamental como reinas o princesas no existen por los caminos de la Mancha. Quiero decir que todo este idealismo resulta completamente parodiado. El mundo arcaizante e idealista de la novela de caballería resulta violentamente contrastado con la crudeza del mundo real, del mundo material en el que vive el protagonista. Solamente desde la recreación mítica y desde la farsa teatral, personajes como Sansón Carrasco reproducen disfrazados de caballeros andantes para contravenir de esta manera la voluntad de Don Quijote y retrotraerlo a su aldea, pues disfraces como el del Caballero del Bosque o el Caballero de los Espejos. Es decir, el paradigma de la novela de caballerías resulta completamente transformado en el Quijote. En segundo lugar, tenemos el paradigma de la novela pastoril. La novela pastoril representa el idealismo de un mundo inexistente, de un mundo que no ha existido jamás, de un mundo que solo ha tenido lugar en la literatura. Es decir, es un mundo intertextualmente hablando literario. No tiene otra posibilidad, ni otra razón de ser, ni de estar, ni de existir. Es un género literario profundamente convencional, profundamente artificioso. Está implicado y pertenece exclusivamente, podríamos decir, a la literatura sofisticada o reconstructivista, porque reconstruye un modo de vivir en un mundo edénico, paradisíaco, que no ha existido jamás, cuyos protagonistas son pastores. Los pastores literarios no tienen nada que ver con los pastores reales. Tiene ciertas implicaciones en la realidad contemporánea en la que se inscribe el género de la literatura pastoril, pero es una literatura, insisto, completamente idealista y que supone la apología de un mundo edénico y arcádico, paradisíaco, que no ha existido jamás. Es de un idealismo radical. Naturalmente, las obras clave en este punto son La Arcadia de San Lázaro, que se publica precisamente en 1547, cuando nace Cervantes, y que se traduce al español en 1504, en un momento de referencia. Los siete libros de Diana, de Jorge de Montemayor, que son de 1559, son obras clave en la trayectoria de la novela pastoril, que prácticamente concluye con La Galatea de Cervantes, ya una novela pastoril que transforma profundamente la perceptiva del género.
y en la primera parte del Quijote, sobre todo ya en la segunda parte apenas tiene resonancia la novela pastoril, pero en la primera parte la novela pastoril tiene las consecuencias de la disolución de los idealismos renacentistas completamente. Representa, más que la nostalgia de la barbarie, representa la nostalgia del idealismo. Es decir, al idealismo se le da por muerto en la novela pastoril, teniendo en cuenta los desenlaces que determinados episodios pastoriles tienen, sobre todo en la primera parte del Quijote. El cierre de una novela pastoril, como el cuento, el intercalado de la pastora Marcela, falsa pastora Marcela, y Grisóstomo, el falso pastor Grisóstomo, da el traste ya definitivamente con la novela pastoril. Otro de los paradigmas fundamentales en los géneros literarios del Quijote es el de la novela bizantina o novela de aventuras. Es la novela que presenta a un producto que llega a la meta después de haber superado infinitas pruebas que ponen en riesgo su vida y la vida de su amante. Es una carrera de obstáculos por llegar al final. La novela bizantina o novela de aventuras es la novela que narra el protagonismo de dos personas que tratan de mantenerse unidas con una relación amorosa franca y sincera, y que logran superar montones de dificultades, una carrera de obstáculos terribles y trágicos y dramáticos y terriblemente, extremadamente turbulentos, para al final conseguir el propósito de la unión amorosa y habitar en una sociedad políticamente ordenada, que suele identificarse con frecuencia con el catolicismo, con la cristiandad católica. La novela de aventuras es una novela que sigue el formato kitsch de muchas novelas bizantinas, de las cuales toma su nombre. Y en Cervantes esto está muy presente, está presente en El amante liberal, en La española inglesa, en el episodio sobre todo de la hija del morisco Ricote, y por supuesto en el relato del cautivo y de su historia con Zoraida. Son los ejemplos que con el paso del tiempo la novela bizantina se acabará transformando, por supuesto, en un kitsch, pero también en el melodrama o en formas melodramáticas narrativas, o estrictamente en el melodrama como género teatral, y sobre todo en lo que los ingleses llaman el romance, que es decir, un tipo de novela que llega prácticamente hasta el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, es decir, es un tipo de literatura de consumo, prácticamente, un kitsch que reproduce el modelo ortodoxo de arte sin más consecuencias. La novela bizantina representa sobre todo la fenomenología de lo verosímil, las apariencias de un mundo que, siendo completamente irreal, se manifiesta idealmente como una terapia social en muchos aspectos, o simplemente como una literatura de consumo, que Cervantes retuerce completamente desde criterios barrocos para implicarlo en las exigencias de una vida real y demostrar cómo en determinado tipo de sociedades la vida es absolutamente imposible. Es decir, es necesario salir de un determinado tipo de sociedad para habitar en otras. Y en este punto Cervantes evidentemente se muestra cristiano frente al Islam, católico frente al protestantismo y ateo ante el catolicismo. Otro de los paradigmas que enlaza con este es el de la novela morisca. La novela morisca es otro de los paradigmas genológicos, paradigmas de géneros literarios, que revelan en el caso de Cervantes la necesidad de sobrevivir en una sociedad adversa y de salir de esa sociedad adversa para habitar en una sociedad políticamente más favorable. Es la experiencia que tiene el capitán Ruy Díaz, el capitán cautivo, que huye de los corsarios berberiscos huye del mundo árabe para habitar en la península ibérica de nuevo. No se va a Alemania, no se va a Alemania con Ricote, ni se queda como renegado entre los cautivos, sino que trata de hacer lo posible por volver a la católica España. Y dentro de la católica España lleva francamente una forma de vida orientada más por el racionalismo y el materialismo ateos que por el fanatismo religioso de una conversa al catolicismo como es su esposa Zoraida. La novela morisca tiene un gran desarrollo a lo largo del siglo XVI, sobre todo pues, por obras anónimas como La Vencerraje y La hermosa morisca,
1560, el episodio que aparece en el Guzmán de Alfarache sobre la historia de los enamorados Ozmín y Daraja y las guerras civiles de Granada, de Ginés Pérez de Hita, que es de, ya de 1595, finales del siglo XVI. Esas son tres novelas que marcan, jalonan de alguna manera la trayectoria de la novela morisca, que Cervantes de nuevo transforma y reproduce, porque ese idealismo del mundo morisco queda completamente implicado en una actualidad crítica que induce al ser humano a salir del mundo morisco para integrarse en una sociedad católica que, pese a todos los inconvenientes que la leyenda negra atribuye al catolicismo, hacía la vida más habitable que entre los moriscos o entre otros terrenos que tuvieran que ver bien con el mundo árabe o bien con el mundo protestante. Es decir, Cervantes se sitúa en la península ibérica, no va a Alemania con Ricote ni se queda como en África como converso. Es decir, es una ficción que entre idealismos señala momentos muy críticos y muy crudos de la vida humana. Hay dos idealismos literarios en la novela morisca, la liberalidad caballeresca y una falsa idea de tolerancia que ha adquirido una gran importancia dentro de la posmodernidad, pero que en realidad es inasumible aceptar como tal tolerancia porque en los siglos XVI, XVII, en ninguna parte del mundo se da el criterio de tolerancia, que ya es prácticamente muy posterior a todo él. Es muy posterior a todo él. Y el criterio de tolerancia no tiene como objetivo más que desplazar a un poder para imponer otro. Pero en realidad nada ha habido más intolerante que el protestantismo. ¿O acaso Calvino fue tolerante con Servet o con sus enemigos? Es decir, la tolerancia no es más que uno de los ideales del posmoderno mundo contemporáneo. Otro de los géneros literarios característicos y genuinos del Quijote es el que tiene que ver con la novela renacentista de corte sentimental o de corte cortesano, por decirlo redundantemente, la novela sentimental o cortesana. Esta novela es un antecedente de la novela rosa y también un antecedente del melodrama. En el Quijote hay diferentes momentos de novela cortesana, de novela sentimental. Es el caso del curioso impertinente, como narración crudamente intercalada, o es el caso de la historia de Luscinda, Cardenio y Dorotea y Don Fernando, que son los cuatro protagonistas de una novela sentimental, de una novela rosa, podríamos decir, si utilizamos la nomenclatura actual, que es profundamente crítica con las desigualdades sociales entonces vigentes, ¿no? La novela sentimental o cortesana, tal como la construye Cervantes, tiene mucho que ver con lo que en el futuro, con lo que la evolución literaria posterior otorga a la novela perspectivista, porque cada uno de estos cuatro personajes, Luscinda, Cardenio, Dorotea, Don Fernando, van a dar su propia interpretación de los hechos, de tal manera que en su conjunto esta novela cortesana o sentimental es una novela perspectivista completamente. Es una novela de ascendencia completamente italiana, que debe mucho a los autores de los cuentecitos del Renacimiento italiano, a Grazzini, a Boccaccio, a Cinzio, a Straparola, en fin, a los novelieri italianos. Cervantes disuelve la inspiración del idealismo neoplatónico que se atribuye a este tipo de novelas. Es decir, que el cebo que muerden muchos idealistas consiste en decir que esta novela tiene una inspiración neoplatónica. Esta novela tiene una inspiración neoplatónica precisamente para convertir esta inspiración neoplatónica en objeto de burla, porque Cervantes demuestra en este tipo de novela que toda la filosofía platónica y toda la filosofía de los humanistas no sirve en absoluto para contrarrestar el fracaso humano cuando el ser humano deja de ser compatible con la realidad, cuando por curiosidad insana, curiosidad impertinente, induce a su mujer a cometer una serie de hechos que llevan al fracaso de la relación, o cuando por otras circunstancias no se cumple la palabra dada, se rompen las expectativas y el ser humano queda a merced de problemas psicológicos que acaban destruyendo su vida, como es el caso de Cardenio y su locura, o como es el caso de los ultrajes que reciben tanto Dorotea por parte de Don Fernando como Luscinda también por parte del propio Don Fernando en otro contexto. Por lo tanto, no es la inspiración neoplatónica lo que aparece idolatrado
en este tipo de novelas cervantinas, sino que precisamente es lo que resulta ridiculizado y parodiado. El humanismo no es capaz de resolver los problemas vitales. Esta es la gran lección de Cervantes. Por otro lado, otro de los géneros que nos encontramos en el Quijote es el de la novela picaresca. La novela picaresca, que es un precedente de lo que con el paso del tiempo fue el Bildungsroman, la novela de aprendizaje, pues naturalmente tiene en el siglo de oro español una trayectoria no solo genuina, puesto que nace en la literatura española, sino que es un desarrollo muy dilatado. Es decir, entre la primera parte del Guzmán en 1599 y la publicación de Lazarillo de Tormes en 1554, hay un desarrollo enorme de novela picaresca que luego se va a ver también continuada en el siglo XVII y que en toda la producción de Cervantes tiene un papel relevantísimo, un papel capital, tanto por la presencia de los galeotes como en novelas ejemplares como Rincón y Cortado, Rinconete y Cortadillo, o como en episodios, pues El coloquio de los perros o La ilustre fregona, pero incluso en La venta de Palomeque hay montones de episodios que pueden tener que ver con la novela picaresca, o incluso también en La ilustre fregona, cuando los nobles juegan a ser pícaros y a llevar una vida de pícaros, algo que a la inversa no es posible, es decir, el pícaro no puede disfrazarse de noble. Y de hecho, cuando algo así ocurre por fuerza, como es el caso de Sancho Panza en La ínsula, el resultado es que es fruto de un engaño y de un imperativo contrario a la propia voluntad de Sancho Panza. Es decir, es una burla sobre una burla. La novela picaresca, insisto, es otro de los capítulos absolutamente fundamentales en la genealogía del Quijote que Cervantes rompe en casi todos sus esquemas. Desde la configuración de protagonistas como Rincón y Cortado, que propiamente no son pícaros, sino que contemplan la vida de otros pícaros muy superiores a ellos, como es la mafia de Monipodio en Sevilla, o la descripción que de la picaresca hacen dos perros como son Cipión y Berganza, al relatar una serie de episodios de los que no forman parte como protagonistas, sino más bien como testigos pasivos. Otra de las novelas paradigmáticas que forma parte de la genealogía del Quijote es lo que podremos denominar la novela fantástica o novela maravillosa. Claro, hablar de los orígenes de lo fantástico y de lo maravilloso equivale a hablar de los orígenes de la literatura, porque lo fantástico y lo maravilloso ya están presentes desde obras como la Ilíada de Homero y la Odisea, incluso con anterioridad también, aunque no como motivos ni recursos literarios, que esto solo lo consiguen específicamente en la obra homérica. Pero hay que advertir que, por supuesto, El Quijote es una novela que está llena de episodios fantásticos y maravillosos, aunque algunos de ellos solo tengan lugar en la mente de Don Quijote, o compartidos verbalmente con Sancho Panza. Piénsese en la aventura de la cueva de Montesinos o en numerosos episodios que tienen lugar durante la estancia de Don Quijote y Sancho con los duques, u otros episodios como el del mono adivino, o el de la cabeza encantada, o incluso el de los batanes hasta que se explica. Pero cuando las cosas se explican, pierden completamente su naturaleza fantástica y su naturaleza maravillosa. Esto es uno de los hechos fundamentales de la narración de Cervantes en el Quijote, la desmitificación, el desengaño. Es decir, enseñar al ser humano a superar los espejismos, los ilusionismos. Lo fantástico consiste simplemente en lo sobrenatural inexplicable. Lo fantástico es lo sobrenatural inexplicable. Es decir, que de repente pues alguien se convierte en una cucaracha, ¿no? El tema de la metamorfosis de Kafka. Eso es lo fantástico. Es decir, lo sobrenatural inexplicable. Lo sobrenatural inoculado en un mundo donde las normas de la lógica siguen teniendo vigencia y desde el racionalismo lógico el hecho sobrenatural no se explica. Eso es lo fantástico. Sin embargo, lo maravilloso consiste en lo sobrenatural aceptado. Lo sobrenatural aceptado en el mundo de los libros de caballerías consiste en que un caballero andante puede enfrentarse a un dragón de siete cabezas, cortarle las siete cabezas y casarse con la princesa. Eso es lo sobrenatural aceptado en la literatura caballeresca. Claro, en un mundo donde la lógica dispone que uno al levantarse por la mañana se puede encontrar con un dragón de siete cabezas al que le tiene que cortar la cabeza, etcétera, etcétera, eso es lo sobrenatural aceptado. En un mundo heroico, lo sobrenatural aceptado en un mundo doméstico es el realismo mágico. Es decir, que las cosas se muevan solas, que un taburete
baile, pues no lo sé, una danza cubana, por ejemplo, o cualquier otra cosa. Es decir, lo sobrenatural en el ámbito doméstico, en el ámbito hogareño, eso es el realismo mágico. Es decir, cuando ya no hay héroes a los que atribuir grandes acontecimientos, cuando el ser humano ya no tiene la posibilidad de enfrentarse a dragones, o cuando Simón Bolívar ya no tiene la posibilidad, ¿no?, de ofrecer la libertad a nadie, ¿no? Entonces tenemos que inventarnos, pues, el hecho de que es un jarrón de casa el que se mueve, o es un retrato el que cambia de posición, o que es simplemente un mueble en el que casi como un poltergeist, ¿verdad?, adquiere protagonismo o telequinesia, por así decirlo. De hecho, el realismo mágico no es más que la telequinesia literaria. El realismo mágico no es más que lo sobrenatural aceptado en un mundo hogareño y doméstico. Es decir, lo que el mundo anglosajón llamaría poltergeist, o simplemente, desde la tradición grecolatina, telequinesia. Eso es el realismo mágico. Es decir, se ha mitificado enormemente el realismo mágico, pero cuando hablamos de realismo mágico hablamos de un mundo sin héroes. Hablamos de un mundo cuyos protagonistas son el coronel Aureliano Buendía y toda su panda. Es decir, un mundo que ha fracasado desde el punto de vista del heroísmo. De hecho, el realismo mágico ha adquirido un gran desarrollo en la Hispanoamérica liberada por Bolívar, es decir, en sociedades políticamente fracasadas y dominadas por Gringolandia o por el mundo político anglosajón, en definitiva. Otro de los géneros que encontramos en el Quijote es la novela autobiográfica, la novela y el relato autobiográficos. Pensemos una vez más en el Capitán Cautivo, en el Ruy Díaz, en el capitán que huye de Argelia, del cautiverio argelino, con Zoraida. ¿La novela autobiográfica qué es? Pues la novela autobiográfica es, ante todo, una ficción autobiográfica, porque si no, no sería una novela, sería un relato histórico. Es decir, una de las características fundamentales de la novela autobiográfica es que es una narración no histórica, porque es ficticia. Y es una narración, además de ficticia, y por tanto no histórica, no acaecida históricamente, no ocurrida operatoriamente, es una narración que el protagonista se atribuye a sí mismo. Es decir, hay una atribución de los hechos acaecidos a la propia vida del sujeto. Es decir, de tal manera que el narrador es un narrador autodiegético, porque es el protagonista de la historia que él mismo cuenta. Cuenta unos hechos cuya autoría se atribuye, o cuyo sufrimiento se atribuye. Es decir, es una narración no histórica, ficticia y atributiva, en el sentido de que lo que cuento es lo que me ha ocurrido a mí. No puedo contar lo que le ha ocurrido a otro, porque o bien el otro no me lo ha contado a mí, o bien a mí no me interesa, porque el protagonista de los hechos que aquí acontecen soy yo. Es decir, la historia ficticia de mi realidad, que no ha sido nunca histórica, porque nunca ha tenido lugar operatoriamente, sino que ha tenido lugar ficticiamente. Pero son hechos que el protagonista que cuenta la historia se atribuye a sí mismo y que, por tanto, se objetivan en una forma de relato autodiegético, como dirían los estructuralistas. Es decir, es el relato en primera persona, protagonizado y contado por quien lo vive en primera persona. Por otro lado, es una narración presentista, que se hace desde el presente, que se hace en presente, pero retrospectivamente. Es una interpretación presentista de hechos retrospectivos, de hechos pasados. Es una presentización retrospectiva de acontecimientos no reales, sino ficticios, que el sujeto se atribuye a sí mismo y que relata autodiegéticamente. Es la historia, insisto, del Capitán Cautivo. Y en el Quijote existen numerosos episodios, numerosos hechos, donde estas características se dan abiertamente. Incluso hay algunas señales autobiográficas del propio Cervantes, ya no solo en la historia del Capitán Cautivo, sino en muchos otros puntos. Otro de los paradigmas, creo que es el penúltimo, de la genealogía del Quijote es el de la novela epistolar. En el Quijote aparecen cartas. En el Quijote diferentes personajes intercambian una correspondencia epistolar. Claro, la literatura epistolar es enormemente importante y tiene sus antecedentes en las cartas que en las novelas bizantinas se intercambiaban algunos personajes. Pero claro, las cartas de la novela bizantina ya no son las cartas de la literatura moderna.
En la literatura moderna, en el Quijote, se inscriben tres tipos de tradición epistolar que ya estaban presentes desde finales de la Edad Media y que se desarrollan sobre todo en los estados modernos, sobre todo en un imperio como el español, que es la carta política o cortesana, como las que intercambia Sancho Panza como gobernador de la ínsula y con los duques, la carta familiar, como la que intercambia pues Sancho Panza con su mujer Teresa Panza, y la carta culta o la carta retórica, que es sobre todo la que remite Don Quijote al propio Sancho Panza. Don Quijote escribe como un humanista. Entonces, esta triple tradición epistolar, la cortesana o política, la familiar o doméstica y la humanista o retórica culta, se dan las tres en el Quijote. Naturalmente hay una tradición epistolar anterior a Cervantes, pero que Cervantes revoluciona, aunque sea con una pequeña que es decisiva aportación en el Quijote. Es decir, Cárcel de amor, de Diego de San Pedro, 1492, el propio Lazarillo de Tormes, no hay que olvidar que es una epístola, pues vuestra merced quiere que se le escriba, ¿no? Pues, etcétera, etcétera. Es una carta dirigida a vuestra merced. O el proceso de cartas de amores de Gabriele Guillotto. Es decir, de 1553 o por ahí, mediados del siglo XVI. Quiero decir que hay una tradición epistolar que se incorpora perfectamente al Quijote y que se difunde, que se populariza, que se sofistica y que se academiza, se canoniza, podríamos decir. En estos hechos. Por lo tanto, la carta como género epistolar debe tenerse muy en cuenta. Y hay que advertir que la literatura epistolar unida a la parénesis es lo que dio lugar al ensayo moderno, ¿no? Es decir, que el ensayo no es más que la confluencia de literatura epistolar y de literatura parenética. Y con esto entramos ya en el décimo y último de los paradigmas genológicos del Quijote, que es la literatura parenética, la literatura sapiencial, la literatura que da consejos, también llamada la literatura gnomológica, en definitiva. El Quijote es una obra que, a juicio de no de los cervantistas, que nunca han reconocido esto, pero sí de Rodríguez Adrados, que fue el primero en señalarlo, sin que ningún cervantista apenas prestara atención a esto, y él mismo lo dice, se queja de ello, Rodríguez Adrados dice, los cervantistas no me han leído. Pues los cervantistas no se leen entre ellos, la gente se lee entre amigos o entre enemigos, son los que se leen. Pero los cervantistas se leen a sí mismos, ¿no? y a Cervantes a veces. Pero a Rodríguez Adrados no lo han leído probablemente jamás. En la mayor parte de los casos, aunque siempre habrá alguno que dirá, yo sí lo he leído. Bueno, vale, muy bien. El caso es que Adrado señala la influencia de un libro capital en la historia de la literatura parenética, o de la parénesis, de la literatura nomológica o sapiencial, que es La vida de Esopo. La vida de Esopo es un libro que presenta enormes concomitancias con el Quijote de Cervantes, porque presenta sobre todo una literatura consejera, una literatura que da consejos, pero de forma muy cínica. ¿Por qué? Porque el protagonista que da consejos no es el humanista, no es el sabio docto, no es el profesor de universidad, sino que es el rufián, es el antihéroe. De tal manera que aquí nos encontramos directamente con una expresión profundamente cínica del conocimiento. Esperamos que el conocimiento lo imparta un sabio doctor en teología en la Universidad de Salamanca, pero resulta que en el licenciado Vidriera el conocimiento lo imparte un chiflado, un psicópata, que se cree de vidrio y que va por las calles profiriendo sentencias y frases doctrinales que incluso causan el asombro y la admiración de los doctores en teología de la Universidad de Salamanca. Supondríamos que el conocimiento tiene que estar en boca de los catedráticos de universidad, y sin embargo el conocimiento en el Quijote está en boca nada menos que de un loco que se cree caballero andante y que sin embargo profiere unas sentencias morales de primera categoría. O incluso ese conocimiento está en boca de un rufián, desde un punto de vista estamental, por así decirlo, que no es propiamente Sancho Panza ningún rufián, pero es un plebeyo, es un rústico. Esto sería más correcto que hablar de rufián, no es totalmente exacto hablar de Sancho Panza en términos de rufián. Rufianes son otros, como su nombre indica. Pero rufián es el que trata con Rufo, es el que trata con prostitutas, el que se dedica a mercadear con tráfico de mujeres, en un sentido literal y aurisecular. Pero Sancho más bien es un rústico.
Y sorprende que en un rústico, es decir, en un antihéroe, y sorprende que en un antihéroe como Don Quijote haya sentencias morales propias de catedráticos de teología salmantinos. Eso es lo que dota a la literatura sapiencial de un contenido cínico. Esperaríamos que la sabiduría estuviera en un gran responsable político, pero no en un hombre que vive en un tonel como Diógenes, ¿no? De ahí la sabiduría cínica, es decir, a mayor miseria física, mayor riqueza espiritual o doctrinal. De ahí que la leyenda rosa del idealismo cuente con un prestigio que la leyenda negra del materialismo carece, porque se supone que si alguien aprecia la materia, pues es servil y es indocto, y si alguien aprecia los valores humanistas, pues es más espiritual y es más valioso, lo cual es un tópico y una simpleza absoluta que el cinismo rompe y destruye completamente. De tal forma que en la vida de Esopo, como ocurre también en el Asno de Oro de Apuleyo y como ocurre por supuesto en el Quijote, personajes antiheroicos, personajes que no representan los valores reconocidos oficialmente en una sociedad, son los que transmiten valores y consejos más valiosos que otros. No hay que limitarse exclusivamente a los capítulos en los que Don Quijote da una serie de consejos a Sancho Panza como gobernador de la ínsula para hablar de literatura parenética, sino que todo el Quijote, de principio a fin, es un derroche de paremiología, de parénesis, de refranes, de consignas, de proverbios, de máximas, de sentencias, de apotegmas, es decir, de frases sentenciosas cargadas de contenido filosófico y crítico. Y por supuesto cínico, y por supuesto de contenido cínico. Y en este punto, pues claro, la literatura sapiencial es una literatura de naturaleza cínica que el Quijote suscribe en cada una de sus páginas. Naturalmente, esta literatura cínica y sapiencial, que tiene su origen en la Grecia clásica, pasa a la latinidad, sobrevive durante la latinidad medieval y llega al Renacimiento, donde adquiere un muy importante apogeo. Es decir, que no hace falta vestirse de Erasmo de Rotterdam ni mucho menos de Montaigne para hacer literatura sapiencial, porque hay una literatura verdaderamente sapiencial, que es la literatura de antihéroes y de personajes rústicos como Don Quijote y Sancho, respectivamente, que constituyen un capítulo esencial en la historia de la literatura parenética. Estos 10 géneros o paradigmas genológicos son absolutamente fundamentales en el Quijote. Podríamos señalar más, pero estos 10 resultan fundamentales.